A afección quentaba motores onte ás 8:30 da tarde nas inmediacións do multiusos de Sar para recibir co miudiño o Río Natura Monbus Obradoiro despois de acadar a permanencia na Liga Andesa o sábado cunha victoria na cancha do Morabanca Andorra. Máis dunha hora hubo que agardar para ver as facianas do equipo e corpo técnico satisfeitos polo objetivo cumprido despois dunha temporada dura. Pero en la primera temporada fue durísima también, ¿no? Fue muy difícil, nos salvamos también en la penúltima jornada, como recordáis. Pero bueno, yo creo que también nos da un poco la referencia de quiénes somos y contra lo que tenemos que luchar. Por eso cuando hablamos del título de permanencia lo decimos de verdad. Caras de alegría en este agarimoso recibimiento de sus aficionados y también de cierto cansancio, porque también hubo algo de festa. No era para menos, no siempre se puede celebrar, seguir competiendo entre los mejores. Y más, cuando rival directo en la loita por la permanencia, o Estudiantes, ganaba o Barcelona. Sí, lo hemos visto ahí en el avión y bueno, menos mal que hicimos nuestros deberes porque se está poniendo la cosa graciosa. Pero bueno, pues en el autobús, música, alguna que otra bebida y nada, poco más. Después en Barcelona dimos una vuelta a algunos jugadores y ya está. Pero la verdad que, bueno, mira, la comunión que hay en el equipo, tanto en el autobús como fuera de ella, es de equipo de ACB. Y la verdad que esto es espectacular, ¿no? Igual que cuando llenan el pabellón, siempre que nos dan un plus, para nosotros es increíble. Falaba Pepe Pozas de sacarse una presión, falaba o adestrador de conseguir una alegría otra vez. Sobre todo más que sacarnos un peso es conseguir una alegría, ¿no? Una alegría que ganamos, es sentirnos felices, ¿no? Más que de decían, bueno, qué buff, no, yo creo que es motivo de alegría, para estar muy contentos. O certo é que o Obra dependía de si mesmo para acadar ese título da permanencia. O técnico quixo felicitar aos seus polo traballo e a afección polo apoio. Pero no solo en el partido de ayer, yo creo que en este tramo final, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando perdimos por un punto en Estudiantes, que bueno, pues el equipo fue capaz de levantarse con mucho coraje, ganar a dos equipos de casi de playoff, como son Murcia y Bilbao, gracias al apoyo de la gente. Y lo he dicho más veces, puede sonar a peloteo, pero es que no es peloteo, es que ver estar lleno, yo creo que no solo nos sirvió para ganar esos partidos, sino para que la gente realmente sepa lo que significa. Bueno, este es el mejor ejemplo, ¿no? El Obra para la ciudad. O Río Natura Monbus Obradoiro asinou así o seu pase para disputar a que será a súa sexta temporada consecutiva na ACB. O domingo agarda o último partido, o da despedida desta campaña, o da festa en Sar.